está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es querido amigo, amiga que nos acompaña el día de hoy. Estoy muy feliz y agradecido a Dios porque estés aquí con nosotros en Comunidad Red, esta hermosa familia espiritual que busca vivir el Evangelio de Jesús y redescubrir lo que significa ser iglesia en el mundo actual. Bueno, me presento, me llamo Fernando Farías y el día de hoy voy a compartirte una
pequeña reflexión que se titula ¿Cómo permanecer en Dios? Y bueno, cuando uno tiene estos tiempos así como libres para poder pensar mientras uno lava la loza o hace cosas así, me puse a pensar que qué difícil y qué tan importante va a ser la decisión mía de por lo menos compartir el resto de mi vida con otra persona. Sí, casarme, y que sea por mi propia decisión, porque realmente cuando uno se casa, compromete su vida y decide vivir todo lo que le queda de existencia en esta tierra con otra persona. Y es difícil porque hay millones de personas y uno solo tiene que escoger una y vivir con ella siempre y permanecer en ella. Y bueno, no sé si ustedes conocerán lo que son los talleres, que son actividades que se hacen después de clases y uno tiende a ir a uno, a dos, ya a lo más tres, pero yo participé más de 10 talleres, tanto en mi enseñanza básica como en la media. Y lo que más mis papás, aparte de apoyarme, de lo cual estoy muy agradecida, ellos también me decían que tenía que ponerle las pilas a los talleres, que tenía que echarle ganas, de que todo lo que lo empezara lo tenía que terminar. Porque realmente era como que yo iba a un taller, no me gustaba y me salía. Participaba en uno, participaba dos, tres, cinco clases y luego me salía otra vez porque no me gustaba. Y no lograba permanecer quieta en un lugar. Y eso durante toda mi vida ha sido como un desafío para mí. Y varias veces, entre más lo pensaba, encontraba que siempre era algo que yo tenía que mejorar. Y dentro de todas esas cosas que yo sentía que tenía que echarle ganas o ponerle las pilas, estaba mi cristianismo. Y era una de las grandes preguntas en lo que, ¿qué era lo que yo necesitaba hacer para permanecer en Dios? ¿Qué era lo que yo necesitaba hacer para no perderme de sus caminos? Y a veces era muy difícil y muy doloroso porque yo me culpaba a mí misma por separarme de Dios. Y como Dios es tan genial y tan maravilloso con nosotros, nos presentó una historia parecida en la Biblia, la cual se encuentra en Juan 13, del versículo 31 al 33. Y dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. En estos dos versículos Jesús nos explica qué es lo que va a suceder con él. Que él va a ser arrestado, muerto y resucitado. Y por medio de esa resurrección se le va a dar gloria a Dios y también por ende a Jesús. Versículo 33 dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Pensemos, estas personas que estaban en la mesa, todos los discípulos, excepto Judas, que ya se había retirado, pasaron 3 años de su vida dejando todo lo que tenían atrás, dejando su casa, su trabajo, su familia, por seguir a Jesús. Y hacían todo con él. Ellos comían, dormían, se reían, pasaban penas con él. Y que de repente esa persona especial que está en tu vida llegue y desaparezca y no te dé un motivo, es algo que te puede causar tristeza, dolor, conmoción y es alguna noticia que uno no espera. Y es bastante como sorpresivo. Y dentro de eso también existe que estaban en la mesa y Pedro va en el capítulo 13 también, versículo 36 al 38, dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús, Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. En estos 3 versículos, Pedro prácticamente dice, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer yo para poder permanecer a tu lado? Y uno nota ahí que Jesús le dice, realmente en un momento te vas a caer. Y con ese contexto vamos a ir a Juan 15:5.
que es una de las parábolas, una de las últimas parábolas que Jesús dice para poder explicarles, obviamente, a todos los que estaban escuchando sobre lo genial que es él. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Atención aquí, cuando en la Biblia leamos en cualquier parte que diga yo soy, Jesús nos está dando un pequeño spoiler para poder conocer el tremendo y el gran amor que Él nos tiene hacia nosotros los seres humanos y sus hijos amados. Porque es tan grande que nosotros no podemos entenderlo. Entonces Él nos cuenta pequeñas historias para poder así comprender un poco más de cuánto nos ama. Bueno, dice, yo soy la vid. Y la vid es el arbusto que da la uva. Que en Chile se le llama el parrón también, pero en otras partes se le dice la vid. Y la vid tiene dos características. Primero, es la fuente de vida. ¿Por qué? Porque Jesús, viniendo hasta la tierra, Él se convirtió en una semilla. Y creció, o sea, fue enterrada, fue muerta, y dentro de la tierra, Él creció y se volvió la fuente de vida para que nosotros pudiéramos crecer en Él y gracias a su sacrificio nosotros pudiéramos estar de gloria en gloria viviendo en Él. Y también la vid es quien sustenta, porque estamos hablando del arbusto que permite que haga todo un proceso para que al momento de que crezca el fruto, Él pueda recibir todo lo que nosotros podamos recibir, todo lo que el proceso que hace por nosotros. Y bueno, el versículo sigue que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y nosotros podemos tener, miremos cualquier rama que haya cerca de nuestro hogar, en una plantita o en un árbol gigante, pero piensen en la rama. ¿Para qué nos sirve una rama si no está en el árbol? Una rama en un árbol nos puede servir bastante porque sirve para conducir todo lo que, el alimento que tiene el árbol, pero cortada no, porque pierde su función. Y una de las características de la rama es que es dependiente. Como les estaba diciendo hace unos segundos, la rama no puede cumplir su función si no está conectada al árbol. En la rama, en la vid, no puede cumplir su función si no está ahí. Y realmente en el mundo actual vivimos siempre escuchando frases como que cree en ti está el poder, tú puedes hacerlo todo solo. Y Jesús nos dice todo lo contrario. Nos dice, tú eres una rama. Y mucha gente lo puede encontrar chistoso, pero si nos damos cuenta que por qué Jesús nos llama ramas, nos sentiríamos orgullosos de por qué Él nos llama así. Entonces ahora en vez de decir la frase de que yo soy hijo de Dios, yo tengo que decir yo soy rama de Dios. Y otra de las características de la rama es que las ramas son frágiles. Le hubiese pedido antes de la grabación haber tenido un árbol aquí tremendo, pero realmente me hubiesen dicho no, no se puede porque es muy grande, porque hay que cortarlo y es muy fuerte, pesado y todo eso. Sin embargo, una rama es frágil. Es muy fácil de romperse si está sola. Y en nuestra fragilidad, como seres humanos, seremos fuertes al depender del árbol, al depender de la vid. Es decir, nosotros, como ramas débiles que somos, encontraremos fortaleza dependiendo de nuestro árbol, de nuestra vid, que es Jesús. Bueno, ya vimos la vid, que es Jesús. Vimos la rama, que es el ser humano. Y luego vimos el fruto. O sea, ahora estamos viendo el fruto, que es lo que Él quiere hacer en nosotros. Hay algo en la matemática que dice de que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, en las multiplicaciones uno puede multiplicar un número, el número de la derecha con el de la izquierda, y va a multiplicar el de la izquierda con la derecha y va a dar lo mismo. Pero en este caso no es así, porque si no tenemos vid, no tenemos rama y tampoco tenemos fruto. Si la rama está lejos de la vid, no tendremos fruto. Y si la vid está débil, la vid se puede romper y obviamente por ende tampoco tendremos fruto todavía.
Y si la rama no está firme, tampoco hay fruto. ¿Y a qué es lo que quiero llegar? De que yo constantemente en mi psicología de pensar de que yo era la que debía hacer todo por mantener mi relación con Dios, realmente no solo depende de mí. La fuerza no solo va a venir de mí. Y mientras estaba viendo el tema, leí una frase que es de Majo Solís, que dice: querer ser buen cristiano sin reconocer la dependencia, fragilidad y necesidad de la vida me va a cansar y te va a llevar a decir ya no puedo. Porque tus fuerzas no son suficientes para mantener todo. No todo depende de nosotros, sino que también debemos aprender a soltar y aprender a darnos cuenta de que nosotros dependemos de Dios. Y nuestra vida depende de Dios, no depende de nosotros mismos. Y dentro de lo que yo pensaba, me frustraba no poder ser la cristiana que yo quería ser. Porque yo pensaba de que ser cristiano, para ser cristiano debía cumplir ciertos requisitos. Debía cumplir ciertas órdenes o yo debería haber sido de alguna cierta manera y que hubiese tenido... No, es que yo no puedo adorar a Dios si no es de las, por decirlo una hora, desde las 5 de la tarde hasta las 7. Y si yo me pasaba de esa hora, no podía hacerlo. Y realmente no es así, porque yo puedo adorar a Dios, yo puedo hablarle a Dios en el momento que yo quiera. Y el problema de estar ahí constantemente, intentando, me lleva a fallar. Y ese fallo era lo que a mí me ponía triste. Y mientras estaba dentro de esa tristeza de no poder entender cómo Dios en algún momento se iba a alejar de mí, porque eso era lo que creía yo, de que Dios se iba a alejar de mí si yo no hacía lo que debía hacer. Y mientras estaba en eso, en un momento pensé en el bautismo de Jesús. Esto se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y es solamente cuando Jesús se bautiza y dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si nos ponemos a pensar en el bautismo de Jesús, son los pequeños inicios de cuando Jesús va a empezar su ministerio. Jesús no había hecho nada todavía para Dios, para honrarlo, para glorificarlo. Y Jesús y Dios aún así le dijo de ti: a pesar de que no has hecho nada todavía por mí, yo estoy orgulloso de ti. Entonces fue ahí cuando entendí que no es lo que nosotros debemos hacer para mantener la relación con Dios, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y dice: no se basa en cuántas pilas o cuántas ganas nosotros le pongamos a nuestra relación con Dios, porque nosotros somos frágiles, como una rama, sino que se basa en que la misma fuerza de este mundo, Jesús, vino y habitó entre nosotros y así pudimos deleitarnos en él. En Juan 15:9, podemos encontrar en un versículo que dice: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en mí, en el amor que yo les tengo. Y algo pequeño que podemos entender y tratar de comprender del amor de Dios se encuentra en otro versículo también, que está en la carta a Éfeso, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 8. Esto es más o menos un poco largo, que dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y les dio gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, incluso con toda la sabiduría y el entendimiento. El amor de Dios, primero, el amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. Él conoce nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros sabemos los errores que hemos hecho en el pasado y quizá los errores que vamos a cometer ahora. Pero Jesús y Dios nos conocen desde nuestros inicios, antes de que fuéramos creados en el vientre de nuestras madres,
Jesús estuvo ahí, Dios estuvo ahí y conoció todos los errores que íbamos a cometer hacia adelante en nuestra vida y aún así nos amó. Segundo, el amor de Dios es sin condición. Creemos en Jesús, no hay nada que nos pueda separar de Él. Por mucho que nosotros creamos de que estamos lejos de Él, vamos a seguir siendo sus hijos y estamos a una oración de distancia de que Él pueda abrir nuestros brazos y nosotros podamos verlo y sentir su amor. Y tercero, el amor de Dios es íntimo. Dios no busca esclavos, busca amigos. Y comunidad red también. Busca amigos para Cristo. No busca que todos sigamos a Dios así, que debemos hacer esto, lo otro, que debemos vestir cierta ropa, que debemos comportarnos de cierta manera. Dios no buscó personas que fueran perfectas para su ministerio, sino que Él buscó amigos y buscó a sus hijos. Igual que todo tipo de relación, el amor de Dios es íntimo, cercano y profundo, porque nos conoce desde lo más profundo de nuestro corazón, cosas que nosotros a veces le ocultamos al mundo para que no los vea como débiles o personas que realmente son sensibles. Jesús conoce cada pequeño detalle de nosotros y aún así nos ama. Permanecer es estar en su amor todo el tiempo. Confirmar que estamos vacíos de Él y que necesitamos de Él y nos llenamos de Él cada día. Cuando tú vayas a despertar, ahora no pienses en qué es lo que yo debo hacer por Dios, sino que agradece, bueno, primero que todo, agradecerle por lo que Él ha hecho por ti y por todo lo que seguirá haciendo y por todo lo que tú harás según su santa voluntad. No debes presionarte a ser una persona perfecta para amar a Dios, sino que Dios, con cada detalle, con cada cosa que entra a tu vida, te moldeará y sin darte cuenta serás perfecto a sus ojos. Bueno, volvamos con la historia de Pedro. Después de que Pedro lo negó, se puso triste, estuvo dentro de una gran depresión, Pedro volvió a su trabajo. ¿A qué? A ser pescador. Y dentro de eso podemos ir a Juan 21, que es el último versículo que vamos a acercarnos el día de hoy. Y está la historia cuando Pedro y algunos más de los discípulos están tratando de buscar peces. Estuvieron toda la noche tratando de pescar y no aparecía nada, por ningún lado. Estaban, echaban la red, esperaban un tiempo, la sacaban, vacía. Tiraban la red para otro lado, la sacaban y estaba vacía otra vez. Y así toda la noche y así todo el día. Y de repente miran a la orilla y Pedro encuentra a Jesús. Estaba dudoso de que era Jesús. Y se acercan a la orilla y lo ven, y efectivamente sí lo era. Y se acercan a conversar con él, y Jesús le había preparado el desayuno. Imagínense Jesús, después de tiempo sin verlo, acompañándote a comer un pan con huevo o un té, y poder disfrutar eso tanto que extrañabas, ese sentimiento de cariño que tanto deseabas volver a ver. Ahí estaba. Y estaba con una sonrisa tremenda Jesús y compartiendo con los discípulos que se encontraban ahí. Y después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Ya pasó un tiempo, un par de minutos, y dice Jesús, repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Aquí es donde podemos comprender que de que Jesús nos conoce, porque sabe que nuestro amor, la palabra amar es una palabra muy fuerte y muy grande,
porque amar es dar todo por la otra persona. Sin embargo, Jesús sabía de que nosotros somos débiles, de que nuestro amor puede flaquear, de que nosotros quizás no seamos constantes en algo como yo lo era en mis actividades después de clases. Jesús entendió de que Pedro era débil, de que Pedro no era lo suficientemente fuerte para prometerle a él de que iba a amarlo, sino que lo iba a querer. Entonces Jesús nos da esta pequeña analogía de decir, mira, en la tercera pregunta le explica algo así: mira, yo sé que tu amor no es tan fuerte como el que yo te tengo a ti, pero aún así, ¿tú me quieres? Y Pedro también nos da a entender en la Biblia de que Pedro le dice: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que mi amor no es tan fuerte por ti como el que tú me tienes a mí. Pedro le dice: Señor, con todas las fuerzas que tengo, con toda la permanencia que tengo en ti, todo lo que tengo de confiar en ti lo voy a tener y te lo voy a entregar a ti. Y aunque sea poquito, aunque mi amor sea poquito, aunque quizá mis fuerzas no sean todas, te las voy a entregar todas a ti. Y así nos damos cuenta de que realmente no todo está en nuestras manos. Nada está en nuestras manos, sino que todo está en las manos de Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le agradecemos en este hermoso día porque podemos santificar y glorificar su nombre. Le agradecemos, Padre, porque somos sus ramas, porque usted nos usa para su santa voluntad. Que nosotros, permaneciendo constantemente en usted, podemos entregar el fruto para servirle a usted. Le agradecemos porque, a pesar de que nosotros sentimos de que no hacemos lo suficiente para estar a su lado, usted nos apoya, usted está ahí y nos entrega todas las fuerzas necesarias para poder seguir a su lado. En este día le queremos pedir, Padre, de que podamos seguir siendo sus ramas favoritas, para que así podamos glorificarlo a usted con todos nuestros dones, nuestros talentos y los regalos que usted ha puesto en nuestra vida. Le queremos pedir de que en el momento que estemos con angustia, con ansiedad, con tristeza, usted pueda limpiar nuestros ojos y abrirlos de la mejor manera y hacernos entender de que nada está en nuestras manos, sino que solamente están en las tuyas, santas y perfectas. Todo esto se lo pedimos sin merecerlo, sino en el nombre de su Hijo.